Llevo con este mes, ya llevamos desde el 31 de enero 5 meses, 5 o 6 meses aproximadamente. Y gracias a Dios, pues con salud, estamos a como estuve anteriormente. Le doy gracias a Dios, puedo caminar, puedo estar con mi familia, puedo seguir viendo a mis compañeros de trabajo, amigos. Y como te digo, muy agradecido con Dios. Sinceramente, no tengo cómo explicarle. Para Él sea la honra y la gloria siempre. El oficial de tránsito Carlos Villagra recuerda muy bien el 31 de enero de este año, cuando un accidente lo envió al hospital. Desde ahí comenzó una gran batalla de recuperación, que pasó por una cirugía de 17 horas para corregir una fractura en la cadera y en la pelvis. Casi 6 meses después, sigue luchando con la intención de volver pronto al trabajo que tanto quiere dentro de la Policía de Tránsito. Un esfuerzo de Carlos y su familia. Para mí, esta ha sido una enseñanza muy dura, muy difícil. Desde el primer momento que tuve el accidente, bueno, de eso no recuerdo mucho. Fue una colisión bastante aparatosa, una colisión muy dura. Cuando ya empecé a recobrar, pues la conciencia, han sido unos dolores que sinceramente no los puedo explicar. Tener una fractura interna es algo que no se lo deseo a ninguna persona que pase, pero como te digo, yo siempre he tratado de honrar mi trabajo, agradecer a Dios por la familia y por las cosas que hago, y he venido, como te digo, paso a paso, poquito a poco, superando pues esta lesión, la recuperación desde la operación que me hicieron a causa de la fractura en la cadera y la pelvis, que ha sido lo más difícil. Pasar, para mí que siempre he sido una persona activa, 100%, pasar más de un mes solamente acostado es muy difícil de asimilar. Ha sido una lucha desde el principio, desde el primer momento que nosotros estuvimos en ese hospital. Eso fue una lucha, como yo lo dije en la entrevista anterior, iba a ser un reto. Y siento yo que ha sido un proceso bastante doloroso, bastante largo, pero lo hemos ganado, lo hemos superado poco a poco. Yo realmente tengo mucho, mucho que agradecerle, pues, a este país, porque yo soy extranjera. Y a mí, desde el primer momento que yo llegué acá, a mí me acogieron con mucho cariño, con mucho respeto. Entonces, como yo más que todo es como instar a las personas y decirles que hay que tener un poquitico de prudencia. La colisión quedó grabada en video, un momento dramático en la carrera de este oficial que en ese momento escoltaba a una persona que necesitaba atención médica urgente. Lo he visto ya no sé cuántas veces, sinceramente. Es algo increíble, es algo que no tengo las palabras para explicártelo porque es un sentimiento solamente de agradecimiento a Dios, porque en mi labor como oficial de tránsito he atendido un sinfín de accidentes, he visto accidentes y a veces accidentes sencillos y hay personas que no corren con la misma bendición mía de estar acá compartiendo mi experiencia con ustedes. La esposa de Carlos Villagra recuerda uno a uno los momentos que han vivido, en especial ese 31 de enero de 2020. El más difícil, le voy a decir, que fue en el momento cuando yo llegué al hospital. Viera que cuando yo llegué al hospital, ver a mi esposo en esa situación y todavía yo entré a hablarle, él no me reconoció. Él en ese momento, para él, yo era una persona particular. Yo me acuerdo que él solamente abrió los ojitos y me miró y me dijo: "Muchacha, yo estoy bien". Yo me sentí tan decepcionada en ese momento porque yo dije: "Muchacha, pero porque no me conoció". Porque yo lo que quería era que en ese momento él me mirara a la cara y me dijera: "Mami" o "Mamá" o como me quiera decir, o "Mi amor". Me recuerdo claramente de todo lo que pasó. Me acuerdo cuando me llamó el otro compañero de él, que yo estaba en la casa, y era como una locura que se formaba dentro de la base y decían que había un cuatro. Ahora entiendo qué significa cuatro, que era como un muerto. Cuando me llaman y me dicen era Villagra, yo, imagínese, fue el momento más duro que pude haber, porque yo estaba desesperada, no sabía qué hacer, o sea, no sabía si salir. Después se apersonaron los jefes de la Policía de Tránsito a buscarme. Cuando ellos vinieron uniformados, la niña se puso a llorar. Y ella me dijo: "Ay, sí, ma, mataron a mi papá. Mi papá se murió". O sea, yo me desvanecí en ese momento, no sabía qué hacer. El oficial Villagra está muy agradecido con Dios por darle esta nueva oportunidad.
Lo único que sí puedo decir es que le doy gracias a Dios por la enseñanza que me dejó, porque a pesar de que la lesión, pues no, dentro de mi mente a veces me deprimía porque yo sentía que no iba a poder volver a caminar, no podía volver a realizar mi labor como policía de tránsito, porque hay personas que igual llegan y lo alientan a uno. Agradezco a esas personas que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas también. Y pues ya ahora que estoy acá, estoy ansioso de volver a estar con mis compañeros de trabajo, volver a trabajar. Y Dios primero, bueno, tengo todavía un mes más incapacitado. Un esfuerzo en familia que demuestra que con unión todo puede salir adelante.